la convocatoria de elecciones presidenciales, nosotros el día de hoy de manera simultánea estamos en todo el país entregando esta misma exigencia que estamos entregando hoy aquí en la sede nacional, en todas las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral, exigiendo y proponiendo de una manera muy clara que nosotros queremos tener en Venezuela unas elecciones libres, unas elecciones auténticas, donde nosotros podamos competir limpiamente. Por eso nosotros hoy, desde el Movimiento Gente de Venezuela, y aquí exigimos al Consejo Nacional Electoral 5 puntos. Y nosotros hoy queremos decirle al CNE y aclararle al CNE y PSUV gobierno que funcionan de la misma manera, desgraciadamente en muchos momentos, que nosotros hoy hacemos un compromiso público con Venezuela por asumir esta bandera como nuestra causa de lucha. Por eso nosotros hoy le decimos al Consejo Nacional Electoral que mire nuestros rostros, para que sepa que nosotros no tenemos miedo y que nosotros vamos a asumir esta causa como nuestra lucha permanente, que nosotros hemos protestado, que nosotros hemos marchado, que nosotros hemos participado en elecciones, que haremos lo mismo en esta oportunidad y que nosotros vamos a estar permanentemente luchando, exigiendo, proponiendo en las calles condiciones electorales. Por eso nosotros hoy le decimos al país que empiece una cruzada democrática por elecciones libres, exigiendo condiciones electorales. Hay otro de los representantes que primero nos va a decir su nombre, sí. Y cuáles son los 5 puntos estos que han entregado. Jesús González, coordinador de Miranda del Movimiento 20 Venezuela. El día de hoy, miles de venezolanos en todo el país estamos indignados con lo que está pasando en Venezuela. No es posible que la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, salga promocionando abiertamente y por cadena nacional un partido político. No es posible que se nos mienta descaradamente una y otra vez por temas tan distintos, tan diversos y tan importantes para el país como la salud del presidente venezolano. No es posible que haya injerencia de gobiernos extranjeros como el gobierno cubano aquí en nuestro país. Nosotros nos hemos organizado, un grupo de ciudadanos, miles de nosotros en todo el país, y hoy estamos consignando este mismo documento ante la sede nacional del Consejo Nacional Electoral y ante las sedes de todos los Consejos Nacionales Electorales de cada una de las regiones del país, siendo la voz de todos aquellos que no tienen voz o que tienen miedo a expresarse por retaliaciones políticas o sociales de este gobierno. Nosotros estamos exigiéndole al CNE 5 medidas que nos garanticen unas elecciones limpias, justas y transparentes, que son base y fundamento único y principal de la democracia. Estos 5 puntos y estas 5 exigencias que le estamos haciendo no le requieren al Consejo Nacional Electoral ningún cambio en reglamentos, ningún costo, y además se pueden hacer de manera prácticamente inmediata porque son de carácter netamente administrativo. La primera de las exigencias es que por cada elector haya un voto. Esto se logra mediante tinta que sea verdaderamente indeleble, como las que se usaron en las elecciones presidenciales de 1998. Más nunca se ha utilizado la tinta de la misma calidad y que cumpla con los estándares químicos internacionales que debe tener una tinta de esta naturaleza para una elección. La segunda exigencia es desaparecer el miedo del proceso electoral. Esto se logra eliminando las máquinas captahuella y eliminando el sistema de identificación del elector. Esto nos va a permitir que las personas puedan ejercer libremente su derecho al voto y que las personas puedan elegir y votar por quien verdaderamente consideren que es la mejor opción. En tercer lugar, queremos que se haga un 100% de la revisión de todas las actas al final de la elección presidencial. En cuarto lugar, le exigimos a la presidenta y la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y a todo el Consejo Nacional Electoral, así como a todo el partido de gobierno PSUV, que en estos momentos rige todos los poderes de este país, le exigimos de manera categórica y contundente que cese el abuso del poder y de los recursos del Estado en las elecciones presidenciales, en las elecciones regionales, en las elecciones municipales. No puede ser posible que durante la campaña se utilicen los recursos del Estado abiertamente para promocionar un candidato o un partido político. No puede ser posible que el día de la elección veamos que llegan a ser tan descarados que utilizan vehículos oficiales del gobierno, ambulancias, vehículos de transporte público para movilizar a sus electores. No puede ser posible y no podemos permitir más que sigan utilizando el dinero de todos los venezolanos para hacer campaña política. Porque ese dinero que invierten en campaña son menos insumos para los hospitales, gente que se muere de hambre, gente que no les llega a las viviendas que prometieron. No podemos permitir que esto siga pasando. Y nuestro quinto y última exigencia, y no menos importante las demás, es que debemos hacer que el proceso electoral sea un proceso cívico. Le pedimos al Plan República que se encargue estrictamente de vigilar todo lo que tiene que ver con la seguridad del material electoral, la seguridad de las instituciones públicas y el resguardo del orden público. Y además exigimos que se saque a la milicia bolivariana del Plan República, porque es un órgano absolutamente partidizado. Es el brazo armado del gobierno y es un órgano que en su juramentación, si ustedes bien lo recuerdan, eran algunas personas con armas
palmas arriba jurando defender la revolución por encima de todo. No la constitución, no a los venezolanos, no la república, la revolución. Y nosotros estamos en contra, absolutamente en contra, de que personas de un partido de gobierno armadas y que juran defender con su vida la revolución bolivariana cuiden los votos de todos los venezolanos. Desde el Movimiento Venezuela, además, invitamos a toda la población venezolana a unírsenos a esta lucha de valores, a esta lucha de principios, a exigir condiciones electorales que nos permitan que nuestro voto verdaderamente elija. Y los invitamos a seguir llenando junto con nosotros las calles, no solamente de gente, sino de esperanza, de convicción, de fuerza, y además de tener el pleno compromiso de que vamos a transformar el país y que este será el primero de miles de manifestaciones ciudadanas que vendrán a lo largo y ancho del territorio nacional hasta que se nos cumplan nuestras exigencias. Señor González, ¿qué evaluación tiene usted de la apreciación que hizo el expresidente Jimmy Carter, inclusive la misión de Leonardo, que catalogó el sistema electoral venezolano como uno de los mejores del mundo? Bueno, lo primero que queremos decir es que nuestras exigencias son claras. Evidentemente, el sistema nacional electoral venezolano no es uno de los mejores del mundo si tiene estas cinco grandes fallas, como les hemos dicho. Además, está regido por un órgano que está prácticamente adscrito al gobierno nacional y al partido político que lo representa. ¿Ponen en duda la legitimidad del Consejo Nacional Electoral? Le estamos exigiendo al Consejo Nacional Electoral hoy estos cinco puntos que venimos a traer acá. ¿Pero lo ponen en duda? Hoy estamos exigiendo, eso no viene a acotación en este momento, estamos exigiendo al Consejo Nacional Electoral que cambie estas cinco cuestiones que nos van a permitir tener unas elecciones absolutamente transparentes, libres y democráticas, y que además son procesos que pueden llevar a cabo con absoluta inmediatez porque no requieren ningún cambio en la ley, sino que se apeguen a las leyes y a la constitución que hoy en día nos representan. O sea, ¿para usted no tiene significado que los países internacionales vinieron a nuestro país para observar y actuar, inclusive organizaciones de observación vinieron a catalogar y certificaron las elecciones el pasado año? Sí, para nosotros significa muchísimo que países internacionales, como por ejemplo, con representantes como por ejemplo el dictador Ahmadinejad, el gobierno venezolano los apoye. Para nosotros significa muchísimo que el gobierno venezolano se encargue antes de la salud de los extranjeros antes que de los venezolanos. Para nosotros significa muchísimo que el gobierno venezolano haya mentido y ocultado la verdad reiterada sobre el presidente Chávez y las decisiones más importantes de la historia de nuestra república hayan sido tomadas en otro gobierno, un gobierno extranjero. Porque aquí no hay ni un solo venezolano que pueda decir y que pueda dar fe de ello que escuchó en los últimos tres meses al presidente, al expresidente Hugo Rafael Chávez Frías dar órdenes sobre lo que sigue en el gobierno, pero sí escuchamos a quienes nos gobiernan hoy diciendo que iban a Cuba a recibir órdenes del comandante. ¿De qué comandante estaban recibiendo órdenes ellos? En este momento nosotros venimos a hacerle una exigencia muy clara al Consejo Nacional Electoral, y con esto concluimos nuestra participación, que fueron los cinco puntos que les mencioné anteriormente, para tener unas elecciones que verdaderamente nos permitan cambiar el rumbo del país y donde verdaderamente nuestro voto elija y la voluntad popular del venezolano sea expresada en cada una de las urnas. El día de la elección. Muchísimas gracias. Las elecciones. Muchísimas gracias. Sí, gracias.